este día de San José y en este día de mi posesión canónica como obispo de Caldas, quiero enviar un especial saludo a todos los fieles de esta querida diócesis, en el lugar donde se encuentren y en la situación en que se encuentren. En este día que comienzo mi ministerio aquí en la diócesis, quiero ponerlos a todos en el altar de la Eucaristía para que ofrezcamos al Señor la acción de gracias y también las peticiones para que podamos seguir avanzando en este camino de servicio, de nueva evangelización y de entrega en compañía de todos. En esta difícil obra de la renovación de la Iglesia.
José Soleil de Arbeláez, obispo emérito de Caldas, Antioquia. Reverendísimo Padre, la diócesis de Caldas pide que posesiones a Monseñor César Alcide Barbín Caballo como nuestro obispo diocesano. ¿Tienen las letras apostólicas? Las tenemos. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al directo hijo César Alcide Barbín Caballo, el clero de la diócesis de Santa Rosa de Osos, donde hasta ahora fungía como párroco, elegido obispo de Caldas, salud y bendición apostólica. Nos, en calidad de sucesores del bienaventurado Pedro, hemos de esforzarnos en cuidar de la salud espiritual de la entera Rey del Señor. Toda vez que hemos de proveer al gobierno de la diócesis de Caldas, sede vacante después de la renuncia del venerable hermano José Soleil de Arbeláez, debemos a ti, amado hijo, dotado de sólidas prendas y experto conocedor de los asuntos de la Iglesia, como el pastor indicado para presidir a dicha Iglesia. Por lo tanto, con el parecer de la Sagrada Congregación de los Obispos, con la suprema potestad apostólica, te nombramos obispo de Caldas, con todos los derechos y obligaciones inherentes a tal dignidad. Permítenos que reciba la ordenación episcopal fuera de la ciudad de Roma, de mano de cualquier obispo católico, observadas las normas litúrgicas, sin omitir la profesión de fe católica y el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores según el Código del Derecho Canónico. Ordenamos además que estas letras vengan en conocimiento de tu clero y del pueblo a ti confiado, a quienes exhortamos vivamente a que te reciban gozosos y a que te acompañen con el debido acatamiento. Finalmente, directo hijo, imploramos para ti los dones del Espíritu para ti, con cuya ayuda, de Padre y principalmente con el ejemplo, podrás animar a los fieles confiados a tu cuidado a alcanzar la santidad de vida mediante la asidua participación en la doble mesa del pan eucarístico y de la palabra divina, que es viva y poderosa porque realiza lo que dice y contiene la misma fuerza de Dios. Francisco. El nuncio apostólico lleva al nuevo obispo a la cátedra. Desde su sede, el obispo enseña como maestro de la verdad y hace las veces de cabeza del pueblo y es en medio de él, signo de verdadera unidad de los hijos de Dios y le entrega el báculo como pastor de este rebaño.
Gloria a Dios en el cielo. Es la obra maestra de la sabiduría de Dios. Nos hace pregustar la alegría de la Pascua que se acerca y nos recuerda la vocación que tenemos a alcanzar la perfección. Y el obispo tiene como su tarea principal, fundamental, llevarnos todos a la perfección. A San José, que es el protector de la Iglesia Universal, queremos hoy entregar de manera especial la Iglesia en Caldas. Y queremos y pedimos y pidamos a San José que escuche nuestra oración y guíe siempre Monseñor Alcides por sus caminos, y que los caminos de Monseñor Alcides sean de César, sean los caminos de todos sus feligreses. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz.